Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, tenemos hoy aquí con nosotros a Elena Soler Lozano, psicóloga sanitaria, a la que le vamos a hacer una entrevista. Ella se ha brindado muy amablemente, cosa que agradecemos, a esta entrevista. Y bueno, después de esta breve presentación mía, aquí yo quiero que ella haga una presentación más amplia. Bueno, Elena, tienes la palabra y preséntate tú a nuestros seguidores del blog, como tú quieras. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como dice Juan, soy psicóloga generalista, sanitaria, y estoy especializada en terapia cognitivo-conductual. Actualmente estoy formándome en terapia familiar sistémica. Y la verdad es que la psicología me llamó la atención desde bien jovencita. Ya desde los 14 años empecé a comentar en casa que me gustaría dedicarme a esto. Es un trabajo vocacional con el que disfruto muchísimo. Y actualmente, bueno, hace unos años ya que intervengo a nivel individual, en el ámbito privado. He trabajado en distintas áreas, con menores en riesgo de exclusión social, en violencia de género. Dentro de la privada, pues también con todo tipo de trastornos psicológicos o de problemas emocionales. Y ahora hace 2 años que estoy trabajando en un dispositivo específico de personas con trastorno mental grave en proceso de cronificación, que es un CRIS, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Qué importante, Elena, es eso que has dicho. Yo eso siempre me gusta subrayarlo y me gusta enfatizarlo, la vocación. Totalmente. Este es un trabajo que yo creo, nuestro trabajo de psicólogos, creo que es un trabajo que siempre hay que dar a la vocación una dimensión, una gran dimensión, porque no podemos hacer un trabajo como este sin una, no se debería hacer, no se debe hacer. Totalmente. Por tanto, lo que me alegra que digas eso, ¿no? Eso de la vocación, ¿no? ¿Cómo sentiste tú esa vocación? ¿Cómo la has sentido a lo largo de cómo surgió eso? ¿Cómo lo has ido viendo tú? Pues me di cuenta que en el grupo de amigas normalmente era yo la que estaba siempre un poco pendiente de todo el mundo, y era una persona a la que la gente acudía con mucha facilidad para contarle sus cosas, y tengo esa tendencia natural a intentar arreglarlo todo, que a veces es positivo y a veces es un poco menos positivo. Y pues un día pensé que quería aprender a hacerlo bien, que más allá de la parte instintiva, que yo creo que todos valemos para algo y tenemos madera para algo, más allá de esa parte... Qué bonito es eso que has dicho, ¿no? Que todos valemos para algo. Sí, yo pienso que todos hay algo que sabemos hacer mejor que otras personas y mejor que otras cosas. Y en este caso yo sentía que este era mi camino. Sí, has dicho otra cosa que para mí es muy importante. Has dicho que eres una psicóloga que estás más bien dentro de la corriente cognitivo-conductual y que ahora está formándote en sistémica. Pero esto, ¿por qué quiero subrayarlo de la corriente cognitivo-conductual? A veces entran personas en el blog que expresan su... yo diría un cierto ataque, a veces excesivo, hacia el psicoanálisis, diciendo cosas como que el psicoanálisis no es científico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a mí me interesa sobre todo subrayar que estás aquí, que tú eres de esa corriente y que te estoy haciendo una entrevista. Y esto es un mensaje para todos aquellos que ven el blog. ¿Cuál es el mensaje? Que en este blog caben todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la verdad del ser humano. Y, por tanto, las diferentes corrientes son un acercamiento a esa verdad del ser humano desde diferentes ópticas. Y por tanto, entre nosotros lo que debe haber es un debate sano, constructivo, para acercarnos a esa verdad del ser humano. Y por tanto, yo puedo sentirme profundamente cómodo con una persona de otra corriente, con una persona de la corriente psicoanalítica. ¿Por qué? Porque lo importante es esa verdad y ese acercamiento entre nosotros, ese diálogo entre nosotros para conocer esa verdad y profundizar en esa verdad. Por tanto, me alegra mucho también eso. Y hay otra cosa que has dicho que también me ha parecido importante. Veo que tienes una larga experiencia en una serie de cosas. ¿Podías profundizar un poco en eso? ¿Has dicho una serie de cosas? Sí, bueno. Que has estudiado y trabajado. A ver. Sí, en primer lugar sí que quisiera apoyar la reflexión que has hecho, porque aunque mi formación de base sea cognitivo-conductual, yo creo que todos necesitamos un modelo a partir del cual empezar a estructurar un poco nuestro trabajo, pero creo que más allá de eso yo no me considero una persona radical en el sentido de que solamente haya una técnica que sea útil para acercarse a ayudar a una persona. Yo creo que nos da un marco de referencia desde el que trabajar, pero todos tenemos, o deberíamos tener al menos, ese objetivo común, que es ayudar a la persona que gane calidad de vida y ayudarle a solventar el conflicto que tiene en ese momento. Entonces, mis ganas de aprender y de seguir creciendo y de seguir formándome hicieron que me interesase por la sistémica y nunca me he cerrado. En realidad, creo que dependiendo de la persona que tengo delante, utilizo una manera de llegar a ella, independientemente que detrás conozca ciertas técnicas que efectivamente me sirven y me resultan muy útiles en mi día a día, en el campo de batalla, que digo yo, pero creo que es más importante. Lo que nos une a todos los que nos dedicamos a esto es esa intención y ese objetivo, independientemente del camino que nos lleve. Y en cuanto a la formación y la experiencia, pues mi recorrido es bastante cortito, en el sentido de que todavía soy muy jovencita y tengo mucho que aprender y muchas cosas que hacer, pero nunca me he cerrado tampoco en este aspecto a ningún área en concreto, y siempre, pues conforme han ido surgiendo las oportunidades de experimentar y de aprender y de trabajar en cualquier área, yo nunca he tenido ningún área que estuviese cerrada. Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en un centro de protección de la mujer y fue una experiencia muy gratificante. Conocí un punto de vista y una realidad de la sociedad muy diferente. El tema de la exclusión social con menores fue un voluntariado que inicié hace muchos años con una asociación que hay en el barrio de Nazaret y también fue una experiencia muy gratificante. La parte del trabajo en la privada pues fue surgiendo a partir de realizar el máster, porque ya habían personas que me estaban preguntando y querían que empezase a trabajar y yo no me sentía todavía preparada. Quise esperarme a tener suficiente seguridad, porque creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que trabajamos con personas y no estamos montando cajas, entonces hay que saber dónde se mueve uno. Y quizá la que más me ha sorprendido ha sido la experiencia con el trastorno mental grave de carácter crónico, porque desde la visión que yo tenía desde la carrera era como que eran personas que ya estaban rotas y no había tanto campo de trabajo ahí ni tanta posibilidad, y sin embargo he descubierto que son personas maravillosas, que sí que se puede hacer muchas cosas con ellas, que simplemente hay que cambiar el enfoque y que el terapeuta es el que tiene que adaptarse en función del área de trabajo y no quizá encerrarse y quedarse solamente muy bien en el que se siente cómodo. Bueno, veo que eres una profesional con una visión amplia y sobre todo con un deseo enorme de enriquecerte con todo tipo de, digamos, de aportaciones de diferentes escuelas y que te ayuden en tu práctica cotidiana y diaria. Y ahora entramos justamente a lo que un poco podemos decir que es el motivo fundamental de esta entrevista. Elena trabaja en un CRIS y ahora quiero que ella les explique a ustedes qué es un CRIS y cómo funciona, cuál es su organización, qué tipo de personas están en este CRIS, etcétera, qué tipo de profesionales trabajan allí, etcétera, etcétera. Bueno, pues puedes explicar un poco todo esto, que yo creo que... quizá también interesa, como el blog es un fenómeno universal porque se ve a través de Internet, quizá en otros países habrán otras cosas que no se llamen CRIS. Sí, pero bueno, pueden ser, seguramente algunas personas podrán establecer una comparación y a algunos le puede darle ideas para crear, digamos, un CRIS en otros lugares. Bien. Sí, pues son concretamente las siglas que se gastan en nuestra comunidad, pero es un centro de rehabilitación y de inserción social para personas que tienen un trastorno mental grave y que están en un proceso de cronificación, y pertenecería a los dispositivos sociosanitarios que están para ayudar a este tipo de personas que tienen este problema. Entonces, principalmente lo que se intenta es potenciar en ellos unas habilidades que favorezcan su manejo a nivel comunitario, porque muchas veces una vez les ponen la etiqueta diagnóstica y les diagnostican algo tan grave como una esquizofrenia o una depresión grave crónica con síntomas psicóticos y demás, es como que acaba una parte de su vida, y un poco el objetivo del CRIS sería ayudarles a volver a tener un proyecto, vital más allá del diagnóstico. No vamos a seguir quemando días simplemente y esperándonos en modo cojín a que llegue el momento de dejar de estar aquí y estar donde tengamos que estar después, sino que hay algo más que podemos hacer, y se han acabado unos proyectos, pero no tienen por qué acabarse la vida de esa persona. Entonces, principalmente uno de los objetivos es evitar esa marginación y evitar que a la larga estas personas que tienen una patología tan grave acaben institucionalizadas en un centro, fomentando en ellos pues una autonomía y unas habilidades que les den competencias para manejarse a nivel comunitario, y también pues un poco ayudar a las familias en esa convivencia, porque son pacientes que la situación de esta enfermedad genera mucho estrés en la familia, que aquí sería un poco el huevo la gallina también, pero sí que es cierto que ayudándoles y dándoles un apoyo tanto a ellos como al resto de dispositivos que están involucrados en el proceso de rehabilitación de las personas que tienen una patología tan grave, sería uno de los objetivos de un recurso como el CRIS. Sí. Bueno, has dicho... muchas cosas. Claro, es que estás diciendo cosas muy importantes, y cada frase que dices daría para hacer una entrevista, ¿no? Pero este tipo de personas, ¿cómo os llegan a vosotros? Es decir, ¿cómo os llegan? ¿Cuál es la, qué pasa ahí? ¿Las familias se dan cuenta que hay un problema? ¿Tienen un problema? ¿Se dan cuenta? Esto creo que es importante verlo. Estoy de acuerdo contigo, es importante. Nosotros, concretamente el dispositivo en el que yo trabajo, es un centro público de atención, especializada a personas dependientes, y depende de bienestar social. En muchas ocasiones bienestar social y salud mental trabajan de manera paralela, cuando creo que serían dos áreas que es muy importante que se coordinen bien, porque al fin y al cabo siguen siendo los mismos pacientes, las mismas personas, solo que a lo largo de su recorrido pues van pasando por distintos dispositivos. En un principio son desde las unidades de salud mental, los psiquiatras de referencia, los que nos derivan a los pacientes. La demanda en ocasiones es de la familia, pero normalmente en mi corta experiencia no es por el carácter rehabilitador del recurso, sino más bien como un desahogo, como un sitio en el que pueda estar el paciente, el familiar, durante un periodo del día en el que el cuidador principal pueda volver a hacerse cargo de sus propias necesidades. Entonces, independientemente, yo siempre digo que independientemente del motivo por el que lleguen y de la vía por la que lleguen, una vez llegan allí ya somos nosotros los que tenemos que ponernos en marcha y agilizar el proceso, y sobre todo adaptarlo lo más individualizado posible en función de las necesidades concretas que tiene esa persona. Entonces, según tú me dices, parece ser que las personas que más influyen en que os llegue a vosotros este tipo de pacientes serían los psiquiatras, más que la familia. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedes explicar este puntito? Sí, la derivación la tienen que hacer directamente ellos, y muchos de ellos sí que conocen las funciones y los objetivos de los recursos como el CRIS. Hay otros que quizás no lo conocen tanto porque no han tenido ocasión de tener un contacto más directo, pero en ocasiones también se deriva a los pacientes porque se hace patente que hay una necesidad de estructurar la rutina diaria de esa persona, y que tienen una tendencia al aislamiento muy grande. Entonces, después de pasar, por ejemplo, después de un ingreso en agudos en el que la persona ha tenido un brote psicótico y ha estado grave, pues a lo mejor durante un mes, el dispositivo adecuado sería un hospital de día, que sería ese punto intermedio para volver a hacer que la persona vuelva al entorno sociofamiliar, y hacerlo de manera gradual. Y una vez trabajan en el hospital de día, El siguiente escalón, si el deterioro cognitivo no es muy grande, sería un CRIS. Digamos que sería el último escalón dentro del proceso de rehabilitación para que la persona, una vez está estabilizada y conoce su sintomatología y su patología, aprenda a manejarse con ella y se vuelva a incorporar en la sociedad y vuelva a formar parte de la vida comunitaria. Y ya que estamos hablando también de los psiquiatras y de la familia, creo que es importante que expliques a las personas que nos ven, ¿qué tipo de conciencia tiene la familia de este tipo de trastorno? Es decir, desde la familia, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros que lo ve la familia? Pues hay de todo, ¿eh? Familias, normalmente los usuarios que llegan a nuestros recursos son pacientes de larga evolución, que llevan un recorrido muy largo dentro de la enfermedad. Hay algunos muy jovencitos con los que es más fácil trabajar, y los otros pues ya tienen una dificultad quizá añadida. Está ya bastante cronificada la enfermedad, ¿no? Sí, entonces es más difícil luchar quizá con la sintomatología negativa y con el estigma que se ha generado con la enfermedad, tanto en el paciente como en la familia. Pero las familias, algunas de ellas sí que vienen bastante instruidas porque ya han pasado por grupos de psicoeducación y conocen un poco mejor el funcionamiento de la patología, pero mi sensación es que en muchas ocasiones queda detrás esa frustración de lo que pudo ser y no fue, y esos padres damnificados, esa sensación de burnout, de quemazón, de ser un cuidador de una persona que va a ser eternamente dependiente, que a la vez, por otra parte, tengo la sensación de que también lo fomentan, porque no acaban de soltarlos del todo a veces y no permiten que se dé esa autonomía en el paciente. Entonces ahí habría en realidad mucho que tratar. Así que creo que para que, como postula la teoría general de sistemas, para que haya un psicótico en la familia tiene que ser adecuada. Y en muchas ocasiones se observa que hay unos patrones comunicativos en la familia muy ambiguos que establecen unas relaciones patológicas entre ellos, y normalmente las familias de personas con psicosis, la relación entre los padres y el paciente identificado, por decirlo de alguna manera, suelen ser muy fusionadas. Entonces eso hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho con las familias. No es tanto el trabajo que se hace solamente con la persona que tiene el diagnóstico, sino con su contexto familiar, porque si no es muy difícil que se realicen cambios. Sí, lo que tú estás explicando creo que para mucha gente puede ser importante, porque a veces se tiene una idea de este tipo de personas, de pacientes, como que a veces no se sabe muy bien de dónde surge este trastorno, algo así como, bueno, pues una persona es así, pues parece como que haya venido del cielo, ¿no? Sí. Lo que tú estás diciendo justamente es todo lo contrario, es como sí, que hay un contexto en el cual puede surgir una enfermedad de este tipo, ¿no? Sí. Y claro, yo creo que esto para la gente en general y los profesionales en particular es importante tenerlo claro, es decir, esta enfermedad surge porque ha pasado algo, ha pasado en un contexto familiar, quizá también social, en el que esa persona ha enfermado. No estamos ante un enigma, no estamos ante un misterio, no estamos ante algo que no se pueda explicar. Es decir, hay unas causas que están, por lo menos en general, bastante delimitadas y por tanto no estamos... lo digo porque yo creo que muchas veces ha habido una concepción de este tipo de enfermedades como algo misterioso, que no tenía explicación, que obedecía a unos códigos indescifrables. Tú justamente estás diciendo todo lo contrario. Sí, hay distintos enfoques y abordajes para explicar un poco el origen en concreto pues, de las enfermedades del espectro psicótico, como podría ser una esquizofrenia. Está el tema de la base genética, que sí que ciertamente hay una vulnerabilidad y hay estudios genéticos que lo respaldan, pero yo creo que estaríamos hablando de unas papeletas que sin un contexto adecuado no tendrían por qué llegar a aparecer. El contexto puede ser social, puede ser familiar, puede ser una etiología tóxica, un consumo de drogas, que también habría un poco que en función de la historia para saber por qué se inicia ese consumo de tóxicos. Entonces creo que cada caso es diferente, pero sí que es cierto que no se cae de un árbol. Esto claro. Se gesta en un contexto y es una serie de acontecimientos. Crepelin ya hablaba de sucesos traumáticos y de gente joven, que en realidad lo que él consideraba entonces esquizoafectivo pues sería Cassanion, disculpa. Ya se refería a psicosis transitorias, que hablaríamos hoy de psicosis transitorias, pero sí que hacía mucho hincapié en que había un suceso traumático, un suceso estresante, a partir del cual la persona pues empieza a presentar cierta sintomatología. Y en ocasiones pues también hay unos factores premórbidos que pueden ser caracteriológicos o pueden ser de otro tipo. Sí que es cierto que hay muchos factores. Sí, ¿tú crees, Elena, que podríamos hablar incluso de una especie de marco más amplio, marco incluso social, cultural incluso, a partir del cual también hay una posibilidad de que ese marco general de una sociedad que puede tener un funcionamiento más sano o más enfermo, la cultura misma puede estar enfermo y por tanto las instituciones de la cultura, es decir, las instituciones políticas, jurídicas, etcétera, todo tipo de instituciones, puede haber una... y la cultura en sí mismo, eso también podemos hablar que puede ser un caldo de cultivo de muchas enfermedades, no solo de estas, sino de que todos de alguna forma estemos un poco enfermos. Es decir, de alguna forma, por ejemplo, hay un psicoanalista, Bion, que decía que todos tenemos una parte psicótica, neurótica y normal. Varía el grado, varía la porción, pero bueno, quien cuando profundiza un poco en sí mismo no se da cuenta que puede haber algo dentro de nosotros que también está por ver y por mirar, ¿no? Sí. Esto de lo social, ¿tú lo ves también? ¿Lo tienes en cuenta? Sí, quería hacer un apunte, sí que estoy totalmente de acuerdo en que debemos mirarnos a nosotros mismos, porque el hecho de que seamos terapeutas no nos inmuniza y todos tenemos alguna tecla, algunas suenan más que otras, y creo que es importante cuando trabajamos con personas que tengamos esa capacidad de identificar en nosotros mismos qué es lo que nos está moviendo la persona con la que estamos trabajando, y antes incluso de abordarlo con la persona que tenemos delante, hacer una mirada hacia nosotros y poner en orden las cosas que vemos que están un poco destartaladas. Y además de eso, pues sí que creo que la sociedad en la que vivimos pues, puede estar facilitando también el hecho de que surjan muchos problemas emocionales como mínimo, porque sí que el tema de los valores, el funcionamiento general que tiene la gente ahora, incluso, no sé, en el ámbito laboral, en el ámbito social, el contexto familiar, los valores familiares, incluso el funcionamiento que teníamos hace unos años, el funcionamiento que hay ahora, la inestabilidad que genera ahora la situación social y económica que tenemos. Yo creo que hay muchos factores que ciertamente podrían estar influenciando. Muy bien. Bien, volvamos un poco al CRIS, al centro donde tú trabajas. Convendría que explicaras a la gente así la estructura del CRIS. Por supuesto. ¿Cuál es la estructura del CRIS? Nosotros concretamente tenemos 3 educadores, somos 2 psicólogas, tenemos 70 plazas para 70 usuarios. Y además hay unas trabajadoras sociales que sí que forman parte del resto de recursos de nuestro centro, pero que nos ayudan a nosotros puntualmente a gestionar algunas situaciones con nuestros usuarios. Y tenemos un terapeuta ocupacional, que es una figura muy importante dentro de nuestro recurso, puesto que él es el que implementa las actividades de la vida diaria y el que fomenta que la persona tenga autonomía para gestionar su propio día a día. Podemos hablar de tareas domésticas, podemos hablar de cocina, podemos hablar de planificación, de ocio y tiempo libre. Son ciertos puntos que son importantes en la vida de todos nosotros y que están especialmente perjudicados en este perfil de personas. Y luego, por otra parte, habría digamos que el programa de fondo que tenemos es un programa de rehabilitación cognitiva, que se trabajaría desde los talleres. Nosotros tenemos unas programaciones específicas para cada taller y son los educadores los que lo llevan a cabo. Y luego, más concretamente, las psicólogas llevaríamos la intervención individual, la intervención con familias Y yo llevo dos grupos de terapia, pequeñitos, pero... A mí me gustaría, sobre todo por las personas que nos ven, que ven los vídeos, que van a ver este vídeo, que pusieras un ejemplo de cada una de las cosas. Por ejemplo, un ejemplo de qué hace un psicólogo, una psicóloga, el terapeuta ocupacional, los trabajadores sociales, para que las personas que nos ven se hagan una idea. Y quizá otras personas que a lo mejor pueden... psicólogos de otros lugares que a lo mejor piensan en crear un centro similar a este, puedan darse una idea, es decir, servirle de inspiración y de orientación. ¿Podrías poner un ejemplo de cada uno, de lo que hace cada uno? Sí, por supuesto. Pues, a ver, por ejemplo, nosotras realizamos una entrevista cuando llega el usuario por primera vez, hacemos un poco el análisis de la situación actual, y un pequeño y muy breve recorrido sobre los recursos previos en los que ha estado, más que nada por contextualizar hasta qué punto conoce nuestro dispositivo y qué es lo que cree que puede obtener y qué es lo que ya se ha trabajado, porque muchos de ellos tenemos la suerte de que vienen muy trabajados ya por otros compañeros en otros dispositivos y eso nos facilita mucho el trabajo. Entonces, después de realizar una evaluación inicial, se diseña un programa individual de rehabilitación en el que se definen los talleres concretamente que le pueden venir bien a esa persona. Si tiene déficits cognitivos, si tiene problemas de atención o de memoria a corto plazo, todo eso se va evaluando. Entonces se intenta fomentar un aprendizaje adecuado y unas técnicas de aprendizaje para conseguir que la persona haga una rehabilitación a ese nivel. Una vez eso se ha estabilizado, sí que se puede entrar ya a hacer una intervención clínica, llamémosla así, desde, en mi caso, la terapia cognitivo-conductual, en personas que tienen sintomatología positiva todavía, que presentan delirios o alucinaciones, pues cuando ya tienen un funcionamiento cognitivo estabilizado, ya se puede trabajar con ellos a nivel cognitivo, toda esa parte. Los educadores son los que más tiempo pasan en las trincheras, son los que están con ellos haciendo talleres, pues trabajan psicomotricidad fina, trabajan psicomotricidad gruesa también, porque los efectos secundarios de la medicación pues muchas veces producen rigidez muscular, trabajan con música, la expresión de emociones, trabajan las habilidades sociales, hay un paquete de entrenamiento en habilidades sociales que luego se refuerza a nivel individual por parte de la psicóloga. Hay también pues, talleres de manejo del dinero para fomentar la autonomía, que eso dependería más directamente de terapeuta ocupacional. Los de tareas domésticas, pues tenemos allí un pequeño taller en el que hay una lavadora, hay una nevera y hay una vitrocerámica y ellos pues, aprenden a cocinar, se traen su tupper y luego se llevan la comida a casa. Y las trabajadoras sociales se encargan más directamente de gestión de revisiones de niveles de dependencia y grado, que ahí yo ya me pierdo un poco más y tengo la suerte de contar con dos grandes profesionales allí en mi centro que sí que son ellas las que se encargan de esto. Entonces, las personas que vienen a nuestros recursos vienen a través de la ley de dependencia y tienen que tener reconocida la dependencia desde Consellería y la gestión burocrática, digamos, que la realizarían las trabajadoras sociales. En todo este trabajo que hacéis en conjunto, digamos, multidisciplinar, ¿hay en algunos momentos hacéis alguna actividad donde citáis a la familia o a los padres? ¿Puedes explicar esto un poco? Sí, tenemos un programa dirigido directamente a los familiares porque, como hemos comentado antes, creo firmemente que son una parte básica del proceso de rehabilitación y lo hemos organizado el calendario de forma que tienen sesiones con los distintos profesionales del equipo, con el Departamento de Trabajo Social, con terapia ocupacional y con nosotras. Como somos dos psicólogas, sí que les recomendamos que los familiares vengan con la psicóloga de referencia que tiene su familiar, porque conocemos mejor el caso y podremos ayudarles de manera un poco más dirigida. Y principalmente desde el área de psicología en concreto se trabaja un poco la comprensión de la enfermedad. La comprensión de la enfermedad, tanto la parte de vulnerabilidad y de pronóstico, como de sintomatología, como ya de estrategias más específicas que se van poniendo según los ejemplos que ellos van aportando para que ellos los puedan poner en marcha en el día a día. De momento, una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido fue en la última sesión que realizamos en mayo, en la que hice un juego con ellos para que entendiesen lo complicado y lo molesto que podía resultar tener una voz en la cabeza. Entonces se sentaron por grupos de tres tenían que hablar dos personas y la tercera persona estaba diciéndoles una frase constantemente a una de las dos. Y llegó un momento en el que llevaban 2 minutos y me pidieron por favor que parasen, que estaban súper agobiados, y les dije, pues tenéis que entender que muchas veces no es que nos escuchen, muchas veces no es que no quieran hacer lo que les estáis pidiendo, es que hay otros factores que nosotros no podemos tener en cuenta porque no los vivimos. Pero un poco esa empatía y ese ponerse en el lugar del otro, porque si no comprenden la enfermedad, ellos muchas veces lo que hacen es culpabilizarles más por la sintomatología propia, entonces es difícil manejarlo desde ahí. Necesitamos que salgan de esa perspectiva de yo soy el cuidador que está quemado y está cargando con esto, y que empiecen a posicionarse un poco en un lugar más neutro, desde que nos puedan resultar más útiles también. Y que ellos se sientan mejor, por supuesto. Sí, estoy pensando así cuál podría o cuál puede ser la trayectoria de una de estas personas, de estos pacientes, podemos llamarle así, desde que van al centro hasta que, bueno, hasta que pasan, no sé, supongo que años puede ser, ¿no? ¿No? Sí, la verdad es que es un recurso de carácter ambulatorio y que no es un periodo corto. Nosotros no tenemos un periodo temporal establecido, va en función de la evolución. Sí, lo que quería preguntarte, vamos a ver, desde que una persona llega allí con un tipo de trastorno, digamos, grave, ¿vosotros veis ahí una evolución en ese recorrido? ¿Cómo veis esto? Porque yo creo que esto es importante para la gente que no tiene una persona con este tipo de trastorno, y para las familias que lo tienen, porque, claro, muchas veces lo que puede desesperanzar es decir, bueno, ¿y esto tiene solución? ¿No tiene ninguna solución? Quizá tú puedes transmitir una cierta esperanza a mucha gente, ¿no? Sobre todo si tienes la oportunidad de llevar a una de estas personas a un centro donde pueda ser tratado de la forma que vosotros lo hacéis. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa trayectoria? Hay distintas patologías dentro de la cajita del espectro psicótico, pero sí que es cierto que independientemente de que sea de carácter crónico o sea más transitoria y vuelva a haber un funcionamiento premórbido adecuado, hay muchas cosas que se pueden trabajar con ellos. Son personas que pueden funcionar perfectamente. Hay algunas que tienen más dificultades y que costará más trabajar con ellas. No es una enfermedad que desaparezca en todos los casos, pero es que tampoco es ese el objetivo. Yo creo que el objetivo que nosotros tenemos que tener muy claro y tener en mente siempre cuando trabajamos con este tipo de personas es que lo que queremos es que ganen una calidad de vida y que retomen su vida, retomen sus proyectos y que ganen autonomía. Se convierten, digamos que es como que vuelven a pegarse a la falda de los papás y se refugian y se aíslan del mundo. Muchas veces no entienden tampoco muy bien qué es lo que ha pasado, saben que tienen una etiqueta, que llevan una medicación y poco más. Entonces sí que son personas que si ves más allá de ese diagnóstico y si trabajas con ellos desde sus propios valores y desde sus propias esperanzas y anhelos y les ayudas a reconstruir un poco esa vivencia traumática que han tenido, se pueden funcionar perfectamente. Hay una conferencia de Elyn Saks en una página de conferencias que se llama TED, que es una maravilla y explica este proceso de manera fantástica. Ella es una persona que está afectada por una esquizofrenia paranoide y es catedrática universitaria, y igual que el ejemplo de la película Una mente maravillosa que mucha gente conoce también. No significa que siempre se vaya a alcanzar eso, pero sí se pueden alcanzar muchas cosas, y creo que lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza es esa idea que yo misma compartía cuando estudiaba en la universidad de que como están rotos ya no hay nada que hacer con ellos. No es cierto, y además son personas maravillosas que responden muy bien al afecto y a la atención, y que si estableces un buen vínculo con ellos puedes trabajar una amplia gama de cosas. Es muy importante esto, la referencia que has hecho a la película Una mente maravillosa, porque yo recomendaría a los que vean este vídeo que vean el vídeo y que vean también la película, porque yo creo que la película es una muestra, un ejemplo claro de lo que estamos hablando aquí, y que yo creo que viendo el vídeo de la película van a entender mejor la película y mejor el vídeo, las dos cosas van a entenderlas mejor, y van a entender mejor qué pasa con este tipo de personas, ¿no? Viendo las dos cosas. Por tanto, les recomiendo que vean las dos cosas. Has hablado de algo que yo sé que a ti te interesa mucho, que es el vínculo. El vínculo. Yo siempre digo que cuando estamos con un paciente, una parte del progreso de ese paciente, una parte del progreso depende mucho del vínculo. Es decir, por muy buenos técnicos que seamos, por mucho que dominemos una teoría, sea de cualquier escuela, una psicopatología, una técnica, que son al fin y al cabo los pilares de cualquier profesional, o sea, una teoría, una psicopatología, una técnica, etcétera, y luego la relación con el paciente, digamos, la relación directa con el paciente. Pero, claro, yo siempre digo, como te he dicho, que una cosa que es una parte importante del progreso es qué tipo de vínculo. Si un paciente siente que es escuchado de verdad, es que eso de escuchar de verdad es todo un arte. Un arte. Eric Fromm tiene una obra que se llama El arte de escuchar. Una obra de él se llama El arte de escuchar. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si una persona se da cuenta que se le escucha de verdad, que se le comprende de verdad, que se le quiere de verdad, que se le quiere de verdad, porque la experiencia de sentirse uno escuchado, sentirse valorado y sentirse querido, es justamente la carencia de esas cosas, están en la base de la enfermedad. Por tanto, si ya en nuestra relación, en nuestro vínculo, esas cosas están presentes, estamos ya ganando una parte de esa carrera, ¿no? ¿No te parece a ti? Totalmente. En mi corta experiencia, ha sido ese el aprendizaje quizá más grande que me llevo. Ciertamente antes ya, digamos que ya trabajaba así en el ámbito privado y en todas las áreas en las que he trabajado previamente, pero especialmente con este tipo de personas creo que es algo fundamental. Creo que ya Lambert comentaba que, pues lo que tú dices, que solo un 15% será el marco teórico desde el que trabajemos y los conocimientos técnicos que tengamos, pero un 30% de ese cambio terapéutico va a depender de la relación que establezcamos con la persona que tenemos delante. Y el carácter acrítico, el estar con la tranquilidad de que puedo hablar tranquilamente contigo, de que estoy hablando contigo y estoy oyendo además otra cosa, y no me vas a juzgar, y no me vas a mirar como que estoy loco, y te puedo contar que me preocupa esto, y no me vas a dejar de hablar o me vas a tratar diferente porque para ti es raro que yo piense de esta manera. Creo que solamente con conseguir que ellos vean que los miras con esos ojos, tienes prácticamente el trabajo hecho, aparte de que luego haya que puntualizar otras cosas. Y que yo creo que algo que no tenemos que perder de vista tampoco, es algo en lo que hace bastante hincapié Rafael Penades, que trabaja, está especializado también en este tipo de población, y que yo comparto plenamente, y es que independientemente de que el evento traumático que ha vivido la persona sea de carácter psicótico real, que hayan venido unos extraterrestres y se lo hayan llevado, o que haya sido una alucinación, el miedo que ha pasado esa persona y el dolor y toda la repercusión emocional que tiene esa vivencia para la persona es real. Entonces es ahí donde tenemos que incidir, y no nos importa tanto el resto, sino que tenemos que volver otra vez a lo mismo, a ver a la persona que tenemos delante, cuáles son esas carencias, cuáles son esas necesidades que tiene, qué podemos aportarle nosotros para que gane calidad de vida y para que vuelva a tener alegría por hacer algo y ganas de hacer cosas. Sí, sí, bueno, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque yo creo que hay en todo lo que está diciendo una idea, es decir, esto que yo decía antes, es decir, no estamos ante algo misterioso, enigmático, indescifrable, cuyos códigos no sean eso, descifrables. Estamos ante la historia de personas que por su historia y por lo que ha pasado se han abierto a la vida, nacieron y se abrieron a la vida, pero ahí pasaron una serie de cosas traumáticas, Cuando empleamos la palabra trauma, es importante que la gente entienda que no nos estamos refiriendo a un punto concreto, sino a una situación prolongada, que puede ser de muchos años incluso, donde ha habido han surgido cosas que esa persona pues le han perturbado gravemente. Y por tanto son cosas que se pueden saber, que se pueden conocer, que se pueden interpretar, etc. A esto te refieres, ¿no? Te refieres un poco a esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y que si les escuchas, ellos mismos te cuentan esa historia, y conocer el contexto en el que ha surgido todo también ayuda a comprenderles a ellos mejor y poder ayudarles mejor. Hay algunos de los usuarios que tengo allí tienen muy presente el tema de la culpa. Por ejemplo, ha habido a lo mejor alguna situación en la que ellos no tenían una buena relación con el padre y de repente el padre fallece. Y las alucinaciones pasan a ser voces que recuerdan constantemente que él podía haber hecho otra cosa. Y claro, hasta qué punto se está interviniendo con eso, ayudándole a digerirlo de otra manera. Quiero decir, a pesar de que exista la enfermedad y más allá del furor curandis del que hablaba Freud y de simplemente hacer que desaparezcan los síntomas, tenemos que ver que hay una persona que tiene... que todo lo que le está sucediendo para él tiene un significado, aunque desde fuera no podamos comprenderlo, y ayudarle a reestructurar todo eso y a poner cada cosa otra vez un poco más en su sitio. Y aunque la sintomatología no llegue a desaparecer del todo, hay una vida más allá y pueden hacer cosas. Sí, yo quería también que me hablaras un poco de... Supongo que con este tipo de personas se os presentan situaciones, vamos a llamarle... especiales o diferentes. Por ejemplo, me interesan dos cosas. Por ejemplo, la sexualidad y cómo abordáis si se os presentan situaciones. Por ejemplo, una situación puede ser una situación de violencia, que alguien, no sé si eso se da o si puede darse o si se da, cómo la abordáis. También situaciones, pueden haber situaciones de gente que se repliegue muchísimo sobre sí misma, y que cómo le hacéis salir de ahí. Y el tema de la sexualidad es especialmente importante porque yo sé que a los padres conozco casos donde se le presentan situaciones que no saben cómo resolverlas. ¿Alguna en concreto que quieras? Sí, por ejemplo recuerdo que una señora que tiene un hijo con este tipo de trastorno, este chico se había enamorado de una chica, ¿no? Y, claro, querían tener relaciones sexuales. La madre enseguida se alarmaba y decía, pero bueno, ¿y qué va a salir de aquí si la chica se queda embarazada? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí los padres a veces se quedan que no saben muy bien qué hacer con la sexualidad de estos chicos y de estas chicas. Porque enseguida recurren a temores, a miedos, a cosas que no saben cómo abordar, que no saben cómo solucionar y de alguna forma no saben qué hacer. No sé. Sí, allí el tema de la sexualidad surge más como queja respecto a los efectos secundarios de la medicación, más en varones. En el sentido de que sí que se quejan mucho de que la medicación les impide tener esa área de su vida cubierta. No sabría responderte muy bien a esto, pero sí que creo que más allá del plantearse una paternidad o no en estas personas, en las personas con este tipo de trastorno, creo que ellos tienen que realizar previamente un trabajo de aprender a cuidarse a sí mismos antes de poderse plantear el tener una persona a su cargo. Independientemente de eso, el tema de la sexualidad se puede hablar abiertamente con ellos, y siempre y cuando ellos pues, tomen precauciones, como tomamos todos los demás, pueden funcionar. Yo creo que es un área que no tienen por qué prescindir de ello. Sí. Has hecho referencia a la incidencia que tiene la medicación en los chicos. Por ejemplo, puede ser una dificultad para la erección, por ejemplo, que a veces es muy grave, y en las chicas también hay también una incidencia de la medicación en los diferentes momentos de esa posible relación sexual, ¿no? Bien, yo creo que esto es importante para abordar situaciones concretas. Situaciones concretas. Hay otro área que me interesa mucho y quería preguntarte, vamos a ver. ¿Existe esta controversia entre terapias químicas y psicoterapias? Es decir, para que lo entienda la gente, la terapia química es la medicación. La terapia química es la medicación es una terapia química. Sí. Una serie de pastillas, sea en el formato que sea, etcétera, que tiene una influencia bioquímica, neurológica, sobre esa persona. Y por tanto produce un efecto. En este tipo de pacientes, no sé si tú estás de acuerdo en que, yo creo que casi todos los profesionales estamos de acuerdo en que, por lo menos durante un tiempo, a veces corto pero a veces prolongado, es necesaria la medicación. Por supuesto. Es necesario para estabilizar un poco a la persona y que podamos tener una relación con ellos, digamos, relativamente normal. Pero claro, existe esa controversia de quimioterapia, psicoterapia. ¿Cómo resolverías tú eso? ¿Cómo lo abordáis ahí en el centro? ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que son importantes ambas cosas, en el sentido de que solamente la farmacoterapia se quedaría corta porque hay otras cosas que trabajar con ellos y hay ocasiones en las que obviamente tenemos una base biológica dentro del trastorno y necesitamos restaurar el equilibrio a nivel bioquímico. Pero creo que, al igual que apoyan las guías de práctica clínica, lo que respaldan es que el abordaje conjunto de farmacoterapia y de psicoterapia, que etimológicamente significa cura del alma, pues es lo más efectivo. Y sobre todo luego ya cuando hablamos de familias con una alta emoción expresada, el introducir una psicoeducación familiar y un abordaje familiar incluso previenen recaídas. No sé si estábamos hablando un 40% de porcentaje de recaídas. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta que es el trabajo coordinado y el trabajo integrado el que va a facilitar un mejor desenlace de la intervención. Si trabajamos desde compartimentos estancos va a ser mucho más difícil. Si nos coordinamos todos, pues ya hacemos más fuerza remando todos para el mismo lado. Fíjate que tú estás hablando, estás introduciendo no la psicoterapia, sino la psicoterapia pero familiar. Y también adicionalmente. Exactamente. O sea que fíjate tú que este tipo de personas necesitarían quizá que a nivel cultural y social fueran vistas de otra manera y entendidas de otra forma, luego que hubiera un tratamiento amplio, la familia, los centros, digamos, la quimioterapia, la psicoterapia, etcétera. De alguna forma hay que modificar muchas cosas, ¿no? Desde aquella idea de el loco, sí, a ver estas personas como seres humanos que han tenido una serie de traumas y que eso ha llevado a tener un trastorno mental, pero que todo eso se puede tratar y se puede cambiar, si no al 100%, si a un porcentaje suficiente como para, como tú dices, que te puedan tener una vida, ¿no? Fíjate tú qué forma tan diferente de ver esto, aquella idea de el loco que era recluido en un lugar y encerrado allí como prácticamente como un delincuente y era atado con cadenas y era, ¿no? Sí. Sí, y además yo creo que lamentablemente todavía continúa existiendo ese estigma a nivel social. Son los locos, son los esquizofrénicos los que de repente pierden los papeles y matan a su padre y a su madre. Y todo eso tiene un contexto, no todas las sintomatologías son iguales, no todos los esquizofrénicos son agresivos. El comportamiento disruptivo forma parte de los criterios de la esquizofrenia, pero no siempre tiene por qué ser un comportamiento agresivo. Y además, incluso yendo más allá y siendo un poco osada, habría que entender qué es lo que está pasando en ese momento en la cabeza de esa persona, porque no estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de un psicótico, y es muy diferente que una persona tenga esa intencionalidad de lastimar a alguien a que lastime a alguien por intentar defenderse de algo que cree que le va a suceder a él. Y ni siquiera son todos los casos. Entonces creo que hay muchas cosas ahí que habría que perfilar de una manera distinta para que la gente empezase a ver que son Como dice el INSAC, son personas con esquizofrenia, no son esquizofrénicos. Más allá de la enfermedad hay una persona, y si ellos aprenden y se les dedica este tiempo y se les dedican estos recursos sociosanitarios, tanto desde salud mental como desde bienestar social, que es desde el área desde la que nosotros intervenimos, y se les enseña a manejar su propia sintomatología, son personas que funcionan perfectamente. Sí, porque yo creo que siempre el peligro es que a diferentes niveles, familiares, sociales, culturales, se cree como esto, esa etiqueta, ese estigma sobre estas personas. Por ejemplo, lo que tú has dicho, a lo mejor es una idea, se puede pensar, son personas violentas. Claro, si esto la gente, diferentes medios lo transmite y la gente se lo cree, evidentemente va a haber un acercamiento a estas personas muy precavido, muy temeroso, ¿no? Muy precavido. Un rechazo, ¿no? Pero es que no es así. Hemos de decir los profesionales que no es así, que son personas... A ver, vamos a ver, cualquier persona, cualquiera de nosotros puede tener momentos de agresividad, situaciones en la vida en las que perdamos el control, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tipo de personas les ocurre algo parecido, es decir, algunos de ellos puede haber algún momento que tengan una pérdida de su control, pero es que eso nos pasa a todos alguna vez en la vida, y por tanto no hemos de verlo como una cosa que hay que abordarlo de una forma normal, de una forma profesional, pero no hacer de eso una especie de estigma que nos haga pensar en personas que pueden hacer cosas horrorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ocurrir en alguna ocasión y en alguna situación que será explicable, lo mismo que puede ocurrir en otras personas que a lo mejor no tienen este trastorno, pero en un momento, por la situación que sea, puede escapársele la mano o hacer cualquier barbaridad, ¿no? No sé si... Sí, totalmente de acuerdo, y además aquí es volver a incidir en la familia y en la importancia del papel que tienen, porque si ellos aprenden a identificar esas señales de cambio, esos pródromos, esas señales de peligro, es mucho más fácil que tomen medidas de precaución, por decirlo de alguna manera. No estamos hablando de pacientes que de repente hacen un clic y cambia todo. No están bien y de repente están mal. Hay un proceso, ellos mismos identifican sus propias señales y es parte del trabajo que hacemos los psicólogos con ellos, el que ellos conozcan su propio proceso y sepan identificar cuándo están empezando a desestabilizarse. Porque si se interviene a tiempo, no llegan a suceder muchas de las cosas que luego suceden. Se evitan hospitalizaciones, se evitan agresiones en el seno familiar y se evitan muchísimas cosas. Y desde el otro lado, el hecho de que la gente los trate con miedo, lo único que acrecenta es el estigma que ellos tienen y esa sensación de rechazo que posiblemente ya estaba a la base del inicio del trastorno psicótico también. Entonces es un poco retroalimentar una sensación de no ser aceptado, de no ser querido, de ser diferente, que obviamente no les favorece. Entonces creo que es entender. Nosotros en el CRIS no hemos tenido situaciones de especial gravedad, al ser un dispositivo de carácter ambulatorio, ellos vienen voluntariamente, con lo cual lo que tenemos que trabajar muy bien al principio es esa adherencia al recurso y que ellos sean los que quieren venir, que es un poco quizá lo que más cuesta al principio. Pero sí que es cierto que otro de los dispositivos que tiene el centro en el que trabajo es un CEN, que es un centro específico de enfermos mentales, que están allí viviendo, es tipo residencial, y allí han habido situaciones de brotes en los que la persona se ha puesto violenta. Pero en ese momento lo que el profesional tiene que tener claro es que está pasando algo ahí. No es que esta persona esté teniendo la intencionalidad de a mí lastimarme, esta persona está asustada, esta persona ahora mismo tiene una ruptura con la realidad que le rodea y lo que necesita es que la tranquilices, no necesita que tú te alteres más y realices una intervención, un placaje agresivo. Sí, hay otra pregunta muy concreta y ya vamos a ir acabando que yo quería hacerte, vamos a ver. A ver, el tema de la incapacitación, a veces de estas personas que se les incapacita jurídicamente, por así decirlo, pierden sus derechos que tiene cualquier persona normal, tienen un tutor, etc. Esto, me estoy acordando ahora de una persona que traté yo durante un corto tiempo, que la verdad era una persona, persona abogada de profesión, y la verdad esto era para ella un sufrimiento increíble. Esto lo he podido ver en otros casos. Mi pregunta concreta es decir, vamos a ver, ¿habría quizá que tener, qué cuidado habría que tener por los profesionales, psiquiatras, psicólogos, centros, en esto de la incapacitación, las familias? Porque estamos, incapacitar a alguien jurídicamente es algo muy grave, es algo, yo diría, gravísimo. Habría que hacerlo con mucho criterio y habría que levantar esa incapacitación lo antes posible para que esa persona pudiera tener sus derechos y sus deberes como cualquier ciudadano. Me gustaría que dijeras algo de esto, que a mí en varios casos ya he podido ver problemas muy graves en torno a la incapacitación. Sí, de hecho es algo que ellos, los que más conscientes son, viven con mucha dureza y que forma parte incluso de pensamientos de corte muy depresivo y unos sentimientos de inutilidad, de que es que ahora ya ni siquiera puedo hacerme cargo de mí mismo, es que ya estoy incapacitado, ya no puedo hacer nada, ¿qué me queda el resto de mi vida? Me van a meter en un centro, es que cuando mi madre muera, que es mi tutora, mis hermanos me llevarán a un centro, ¿y qué me queda salvo morirme? Es que eso es muy duro y eso yo lo he llegado a escuchar. Sí que es cierto que hay algunos casos muy graves en los que no tienen un sostén familiar y que sí que son quizás situaciones más de urgencia social que de patología per se, en los que es necesaria una curatela. Pero una curatela es una gestión de los bienes, una gestión de los bienes económicos, en el sentido de que una persona que no es capaz de administrarse para tener su medicación, su comida y hacer un autocuidado mínimo, sí que necesita un curador que pueda gestionarle eso. De ahí a realizar el paso de la incapacitación, yo creo que sí que hay que ser muy cauto y hay que ver de qué persona estamos hablando, cuál es la situación clínica de esa persona y qué posibilidades, qué pronóstico tiene esa persona. Y poderlo revisar quizá más adelante y retirarlo o hacerlo de una manera más parcial. Me parece que es algo muy contundente, que en algunos casos obviamente es necesario, pero que quizás se hace demasiado habitualmente, para mi gusto. Y sí que es algo que hay que trabajarlo a nivel emocional con ellos, porque lo vivencian muy mal. Los que funcionan mejor a nivel cognitivo lo vivencian muy mal. Bien, para no cansar demasiado a las personas que vean el vídeo, hemos abordado muchas cuestiones. Quizá hay algo que tú quieras decir y yo no te haya preguntado o no haya sido abordado, no sé. Yo creo que no somos conscientes del nivel, del número de personas que realmente padecen un trastorno mental que resulta incapacitante. En un pequeño estudio de mercado que estuvimos haciendo mi socia y yo para un proyecto que estamos preparando, encontramos que hablábamos de solamente en la provincia de Valencia entre 30.000 y 50.000 personas con una patología mental incapacitante. Los dispositivos de los que podemos echar mano a día de hoy no pueden cubrir este porcentaje y sí que hay pues, un 80 o un 85% de estas personas que están a cargo de familiares, son familiares que quizá no están recibiendo ese respaldo para poder conocer mejor la enfermedad y entonces estamos hablando de una desprotección de un número muy importante de personas que necesitan, como hemos venido hablando todo este tiempo, un respaldo muy importante de una serie de profesionales y un abordaje multidisciplinar. Entonces creo que sí que tenemos que ser conscientes de que es una realidad, que son personas que están ahí, son personas que necesitan nuestra atención, cambiar un poco el enfoque que tenemos de ellos. Yo invito a la gente a que se quiten ese miedo a lo desconocido y se acerquen un poco a conocerlos. Y creo que son personas maravillosas, que una de las cosas que tienen es que hay un déficit de la teoría de la mente y no tienen esa capacidad de doble intencionalidad cuando hablas con ellos. Entonces es como trabajar con niños, son personas muy transparentes, son personas muy puras que que siempre vienen de frente, en el aspecto de que cuando estableces con ellos un vínculo tienen una naturalidad aplastante que también hay que saber llevar, porque no siempre son cosas que quieres oír, pero creo que son fascinantes y que es un trabajo muy bonito y que tenemos mucho recorrido todavía que hacer. Bueno, bien, vamos a ir terminando. Yo quiero agradecer a Elena. Para no cansar demasiado a las personas que vean el vídeo, hemos abordado muchas cuestiones. Quizá hay algo que tú quieras decir y yo no te haya preguntado o no haya sido abordado, no sé. Yo creo que no somos conscientes del nivel, del número de personas que realmente padecen un trastorno mental que resulta incapacitante. En un pequeño estudio de mercado que estuvimos haciendo mi socia y yo para un proyecto que estamos preparando, encontramos que hablábamos de solamente en la provincia de Valencia entre 30.000 y 50.000 personas con una patología mental incapacitante. Los dispositivos de los que podemos echar mano a día de hoy no pueden cubrir este porcentaje. Y sí que hay pues, un 80 o un 85% de estas personas que están a cargo de familiares, son familiares que quizá no están recibiendo ese respaldo para poder conocer mejor la enfermedad, y entonces estamos hablando de una desprotección, de un número muy importante de personas que necesitan, como hemos venido hablando todo este tiempo, un respaldo muy importante de una serie de profesionales y un abordaje multidisciplinar. Entonces creo que sí que tenemos que ser conscientes de que es una realidad, que son personas que están ahí, son personas que necesitan nuestra atención, cambiar un poco el enfoque que tenemos de ellos. Yo invito a la gente a que se quiten ese miedo a lo desconocido y se acerquen un poco a conocerlos. Bueno, bien, vamos a ir terminando. Yo quiero agradecer a Elena que haya accedido a hacer esta entrevista, y creo que el mensaje está claro. Debemos tener una mirada diferente hacia estas personas, una mirada distinta, una mirada, un enfoque no del pasado, sino del presente e incluso de un próximo futuro. Eso es, esto es válido para la cultura en general, para las familias, para la sociedad, para los profesionales, etc. Bueno, Elena, también decir, como he dicho al principio, que este blog está abierto a cualquier profesional de cualquier orientación, sea la que sea, para debatir, dialogar, buscar entre todos solución a los problemas de la salud mental, de la sociedad, de las familias, de los individuos, y en eso estamos. No debemos pelearnos, entre comillas, entre orientaciones diferentes. No, debemos dialogar y debatir serena y civilizadamente. Elena, una última palabra para despedirte de nuestros amigos del blog. Ha sido un auténtico placer, te doy las gracias de nuevo por haberme invitado. Y nada, estoy a vuestra entera disposición, encantada de haber compartido este rato con vosotros. Pues nada, gracias Elena, y bueno, despedirnos de todos ustedes, como siempre decirles que el blog también está abierto a todos los que lo ven, incluso para enviarnos trabajos y publicarlos en el blog, y para otras iniciativas que ustedes nos envíen. Queremos que sea un blog serio, abierto a las necesidades de nuestra sociedad, para, en la medida de lo posible, ofrecer ideas que puedan dar algún tipo de solución a problemas de nuestro mundo. Bueno, un saludo y gracias a Elena y a todos ustedes. Hasta otro día.